¿Qué novedades tiene? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología, y hoy te enseñaré todas las cosas que tiene WhatsApp Plus 2022. Como sabes, en cada actualización de WhatsApp Plus trata de sobreponer a WhatsApp normal, trayendo una serie de novedades. Incluso en ella no solo se puede cambiar el color de la plataforma en conjunto, sino que además ya cuentas con las herramientas exclusivas de la app de Meta para así tener y sorprender a tus amigos. El primero de ellos tiene que ver con la de congelar tu hora de conexión. Mediante ella ya nadie comentará qué hora te has conectado e incluso se comentarán por qué no has leído sus mensajes. Evitar que todos te llamen. Esta es una herramienta bastante necesaria. A veces WhatsApp y WhatsApp Plus son inestables frente a las llamadas, ya que estas no solo usan datos, sino también el Wi-Fi. De modo que si queremos que alguien nos llame, por ejemplo, por WhatsApp, el teléfono clásico es una opción para mejorar la calidad de las llamadas. Anti-eliminar mensajes. Con ello podrás leer todos los mensajes que desees, incluso hasta los de tu amigo o de tu pareja que ha decidido eliminar para todos sus textos. También puedes cambiar las palomitas clásicas o los ticks con el estilo diferente. Por ejemplo, puedes modificarlos con dos checks amarillos, un alien, una burbuja, Allo Messenger, el logo de Thundercat, entre otros. Otras funciones que se encuentran en WhatsApp Plus es que te avisa cuando una persona ha cambiado de foto de perfil. Esa te aparecerá como una especie de notificación al momento que abras la aplicación en tu celular Android. Recuerda siempre mantener actualizado WhatsApp Plus para evitar futuros baneos, así que estate atento a cualquier actualización que llegue a tu dispositivo móvil. Si te gustaron estas novedades de WhatsApp Plus, dale manito arriba. Si no te gustó, déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima.